Hey gente, cordial saludo. Bienvenidas, bienvenidos a el octavo informe sobre todo lo que pasa en San Sebastián 2021, su edición número 69 de este festival que es el cuarto en importancia a nivel global. Este informe es interesante porque vamos a dar una muy buena noticia para el cine colombiano. Resulta que el proyecto Donde Nace el Río, del director bogotano Juan Andrés Arango, producido por Paola Pérez desde Cali, ganó aquí un premio muy importante de coproducción. Se llama el premio Dale, va con 20.000 euros, y a como está el cambio del euro a Colombia, eso es una millonada que les ayuda a este cineasta y a esta productora a sacar adelante su proyecto. Obvio, todavía no se sabe mucho porque apenas está, digamos, consolidándose esta película, pero lo que ya uno puede decir desde el título es que continúa como cierta tendencia actual de jóvenes directores colombianos de pasar de lo urbano a lo rural, porque las dos películas anteriores del señor Arango son La Playa de C, que es una hermosa película en Bogotá, súper poderosa, y la segunda, que se llama X500, que también como son unas historias de migrantes en las grandes urbes. Y ahora lo que vemos en este último proyecto, Donde Nace el Río, es como esa mirada desde lo urbano a lo rural. Así que muchas felicitaciones a Juan Andrés Arango, esperamos con ansias su película Donde Nace el Río. Y en ese mismo sentido, hablando de películas colombianas, pues pudimos entrevistar al director de La Roya, Juan Sebastián Mesa. Esta es una hermosa película en las montañas antioqueñas donde se recoge el tan famoso café colombiano. Vamos a conocer ahí la historia de un joven que vive pues todas las dificultades de las personas del campo: conseguir dinero, conseguir gente que le ayude, conseguir transporte. Pero de alguna manera esta película es bella porque desmitifica un poco a los campesinos. También nos muestra un joven rumbero, un joven que le gusta su moto, que también tienen como una parte que normalmente desde lo urbano desconocemos, como esa vida rumbera y esa vida también caótica, si se quiere, un poquito de las personas en el campo colombiano. La Roya compite aquí en la sección Nuevos Directores y le dedicamos, digamos, mucha energía y mucha suerte a Juan Sebastián Mesa, que ojalá gane algún premio. También es bueno decir que el primer cortometraje de Juan Sebastián Mesa, Kalashnikov, estuvo en El Espejo en su festival de cortos y ganó el premio a mejor cortometraje por allá en el año 2009. Entonces también es muy bello ver cómo estos cineastas siguen desarrollando sus trabajos y cómo hemos podido a través del espejo seguirles su pista. Entrevista pues con el director de La Roya e imágenes aquí en este octavo informe desde San Sebastián 2021. Bueno, La Roya, o sea, mi vida siempre estaba como entre lo rural y lo urbano. O sea, yo nací en un pueblo cafetero, mis padres son de un pueblo, y me fui a la ciudad muy pequeño, ¿cierto? Pero mis padres todavía viven en el pueblo, por ejemplo. Entonces, como que mi vida siempre es como transitar entre la ciudad y el campo. Y después de Los Nadie, que era una película tan urbana, yo sentía esa necesidad de volver como un poco a esas raíces y volver a narrar un espacio que ya había narrado antes en Kalashnikov. Y era como, bueno, necesito hablar de este lugar, necesito, ¿qué pasaría si yo nunca me hubiera ido para la ciudad? ¿O qué sería de mí? ¿O qué sería? Entonces, como indagar sobre eso, ¿cierto? Y un poco hacer como ese choque entre esos dos mundos, que son los mundos en los que transito, ¿cierto? Como que no me siento de acá, ni tampoco del todo acá, soy como una especie ahí, como una dicotomía. Y eso se ve mucho, digamos, en la secuencia de la fiesta, como que se rompe estereotipos sobre los campesinos, su película. O sea, uno no se imagina una fiesta como la que sale en su película. Eso es bonito, cómo logró esa mezcla estéticamente, no sé si te lo planteó así.
Sí, o sea, es que finalmente era como ese, es como esa ciudad traída al campo, es como la ciudad vino a visitarme y vino con, de una forma caótica, de una forma extraña, ¿cierto? Yo me imaginaba un poco como la película, que era como un poco un descenso del personaje, un descenso a los infiernos, pues, como una película, muy, una fiesta muy dantesca, siempre me lo imaginé yo, como una cosa oscura y por eso la película es un poco como un descenso en términos narrativos, o sea, empezamos como muy arriba, desde el cielo y terminamos en las profundidades de un agua negra donde el personaje está ahí cuestionándose un poco quién es, ¿cierto? Y a dónde pertenece. Nada, El Arroyo es la historia de Jorge, un joven campesino que es el único de su generación que decide quedarse en el campo y básicamente es el reencuentro de él con su exnovia y sus amigos que regresan de la ciudad a las fiestas y de cómo él empieza a verse confrontado con la decisión que tomó de quedarse. Y bueno, ojalá podamos verla en cine próximamente y que puedan ir a conocer más de la historia. Y un saludo al Espejo, un saludo muy especial a toda la gente del Espejo. Que Kalashnikov estuvo allá y ganó mejor. Kalashnikov estuvo allá, claro que sí. Bueno, gente, para finalizar este informe, con la buena noticia de un premio para el cine colombiano en coproducción, con la buena noticia también de la participación de La Roya en la sección Nuevos Directores del Festival de San Sebastián, terminamos hoy con reseñando una serie muy bonita que se llama Fortuna, del gran director chileno-español Alejandro Amenábar. Lo que me parece interesante es que él está tomando las narrativas de España. La anterior película, que se llamó Mientras dura la guerra, habló de Franco y de toda la guerra civil española. Y ahora en La Fortuna nos va a contar una historia acerca de cómo España ha ido reclamando ciertos barcos que perdió en naufragios a través de su historia y de ciertos pleitos que ha tenido con otros países o con empresas de otros países que han querido expropiar o robarse ese patrimonio. Entonces es una reflexión sobre realmente el patrimonio histórico de España y cómo eso afecta, digamos, a la identidad de este país el día de hoy. Alejandro Amenábar es un potente director de cine, desde su primera película Tesis hasta hoy, cada vez más ha desarrollado una estética propia y global. Eso, amigos, despedimos por hoy este informe, los dejamos con Fortuna, pero no se olviden de nosotros, nos pueden seguir viendo aquí en Canal Zoom, elespejo@gmail.com para cualquier informe que ustedes quieran difundir a través de estos canales y nos pueden seguir en Twitter también, @elespejoc. Desde aquí, San Sebastián 2021, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.